Norbaite galderarik baldin badauka Elena edo Sala Rosarentzat, ba tartea utziko dugu galdera bat, bi asko jota botatzeko. Elena, parece que las operadoras ahora están implementando el 5G frente al 4G. El panorama cómo se presenta en Europa, y de paso también siento curiosidad, da la impresión de que los americanos están irrumpiendo con sus tecnologías y Europa está un poco como a la zaga. Desde tu perspectiva, ¿cómo veis esa cuestión? Se me ha caído el micrófono, ¿me oís? Sí, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, 5G todavía no sabemos lo que es. 5G se habla mucho, hay mucha historia alrededor del 5G, pero 5G no existe todavía. En estos momentos se está estandarizando 5G. 5G promete ser todo lo que 4G no ha podido hacer. O sea que muchas promesas de momento, pero no sabemos exactamente lo que será. Nosotros estamos trabajando para que 5G en el futuro pueda ser una plataforma, o bien que complemente la plataforma terrestre de televisión, la TDT, o bien que en un futuro la sustituya eventualmente, ¿no? Quiere decir que en lugar de enviar nuestras señales de televisión a través de la TDT, la enviaríamos a través del servicio móvil, los operadores móviles. ¿Por qué? Porque así podríamos llegar no solo a la televisión clásica, pero sino también a los smartphones y a las tabletas. Pero todo esto de momento son sueños, de momento no hay realidad. La tecnología estamos intentando que cumpla con estos sueños, pero luego el segundo paso será ver si los operadores móviles quieren implementarlo o no. Nosotros no tenemos dinero para implementar una red móvil que es muy densa y muy costosa. Tendríamos que hacerlo con ellos, o eventualmente que los operadores radiodifusión, por ejemplo Cellnex en España, no sé en el País Vasco a quién tenéis, pues ellos implementen una tecnología 5G para distribuir nuestra señal de televisión. Pero aún estamos trabajando en la tecnología y, como te digo, el business case todavía está lejos de llegar. O sea que ya veremos lo que será el 5G. De momento todo lo que se está implementando es en 4G. 5G todavía no se ha implementado nada. Y en 4G, el 4G que conocemos hoy en día y que se está implementando no puede transmitir broadcasting, no puede transmitir vídeo a todos. One to many. O sea, lo que puede hacer es one to one, o sea, on demand, pero no one to many. En la Release 14, la nueva versión de la tecnología 4G, que es 4G Plus, por así decirlo, antes de 5G, sí que se podrá, pero todavía se acaba de estandarizar ahora la Release 14, pero todavía no se ha implementado. O sea que 5G promete muchas cosas, pero qué es lo que será no lo sé. También se puede utilizar el 5G, por ejemplo, para la producción. Ya vemos que cada vez hay más reporteros o periodistas que en lugar de una cámara grande como las que estamos viendo aquí, pues llevan un smartphone que conectan al servicio móvil y te envían la señal directamente, y luego en los estudios recogen esa señal y la emiten dentro del programa de televisión. Pues esto tiene ciertas limitaciones de calidad, de cobertura, de coste. Pues 5G podría hacer más, hacer mejor lo que ahora 4G no lo hace muy bien. O sea que hay muchas promesas, pero también no sabemos muy bien lo que será. No sé si he contestado a tu primera pregunta, pero bueno, podemos hablar más si quieres en el coffee break. Y luego en la segunda pregunta con respecto a Estados Unidos, es verdad, o sea, ahora tenemos los grandes de la tecnología que se nos están comiendo un poco, y sí que es verdad que Europa está un poco detrás, vamos un poco aprendiendo de lo que hacen los americanos. Pero eso es lo que está intentando ahora la Unión Europea, pues poner mucho dinero en muchos proyectos tecnológicos de cooperación a todos los niveles, no solo audiovisual, sino a todos los niveles, para intentar un poco alcanzar esa tecnología. Por otro lado, yo no creo que sea tampoco tan malo, en el sentido de que aprendemos de sus errores, ¿no? Por así decirlo. Ellos van primero, pero a veces hacen errores. Entonces nosotros vamos un poquito más detrás y aprendemos de esos errores. O sea que tampoco no nos ha ido tan mal. Pero desde luego no podemos dejar que la tendencia continúe, porque llegará un momento en que ellos irán demasiado deprisa y no los podemos alcanzar. Y eso es lo que la Unión Europea está intentando un poco compensar. Beste galderarik. Bai. No, yo solamente quería comentar que en plan de tecnología
Finlandia lo hacen con un iPhone 7 por ahí, ¿no? Un iPhone 7, con un iPhone 7 puedes producir cosas de buena calidad. En Oslo, en Noruega, utilizamos el HD, pero las filas de 4K son demasiado grandes para poder usarlas en toda la línea de producción. Y todo el mundo ahora, nosotros, lo estamos mirando por la pequeña pantalla. Entonces, ¿para qué vamos a usar? ¿Para qué vamos a invertir en 5K ahora? Serán razones buenas, pero hasta que todos estén en HD, yo puedo esperar. Gracias. Si puedo un poco complementar lo que ha dicho ella, yo creo que Finlandia es un caso también muy especial, que no se puede generalizar a todos los países europeos. O sea, tal vez los países nórdicos tienen una conexión broadband muy, muy, muy buena, que no existe en todos los demás. Solamente quiero decir que puedes grabar en un iPhone 7 y lograr un resultado bueno. Esta es una democratización de la posibilidad de transmitir contenido y por ahí vamos. Should I use this one or this one? Yeah. But if we think of what how we do these like mobile first kontuan edukitzen baldin badugu mobile bidezko produkzioak nola egiten ditugun, ez ditugu mugikorrak erabiltzen bakarrik. Ahalko genuke bai, baina iruditzen zaigu irudien kalitatea ez dela edukiaren alderdirik garrantzitsuena. Lantzen ditugun historioetan, horrentxe ikusi ditugun bideotxo horietan irudien kalitatea ezan garrantzitsuena, guretzako garrantzitsua da gauzak errealistak eta sinetsarriak izatea, eta laukak bideo vertikal bat ridikuloa izango litzateke horrelako testu inguru batean, baina bai, mutur-muturreko bideo vertikalak probatu ditugu, but that's a very different case. Baina guztiz bestelako kasu batzuetan, ez da ez? Orain aipatu ditudanaz bestelako kasu batzuetan. Sí, yo creo que hay un poco diferentes tipos, lo que habéis dicho vosotros, los diferentes tipos de contenido, y cada contenido pues necesitará un tipo de tecnología. Y según qué tecnologías que se adaptan muy bien hoy en día, como se decía, un iPhone ya puede hacer muy buena producción, y para muchas producciones, muchos contenidos, no se necesita más, estoy de acuerdo. Pero sigue habiendo, lo que he dicho en mi presentación al principio, sigue habiendo una demanda para un contenido de una calidad superior, para según qué tipo de contenido, no para todo, eso estoy totalmente de acuerdo, y solo para según qué tipo de receptores. O sea, si tienes una televisión muy grande, entonces sí que se necesita esa producción de alta definición, de ultra alta definición. Pero desde luego hay otro tipo de contenidos que con lo que ya existe hoy no se necesita más, desde luego.